Hoy os voy a mostrar cómo hacer unos pequeños tricks para cebo vivo, ¿vale? No es la lombriz o la muchiaca, para el catfishing, ya que alguno me habéis preguntado qué tal con estos cebos. Para el catfishing, pues efectivamente funcionan muy bien con los cebos de toda la vida. Y para ponerlo en el suelo libre del mismo gusano, si utilizan este tipo de clips que podéis encontrar en cualquier tienda de pesca, o los podéis hacer. Os muestro cómo hacerlos. Bueno, pues lo primero que vamos a necesitar pues serán un par de alicates, un cortaalambres y un poquito de alambre acerado, que es más rígido, que no se nos doble mucho, ¿vale? Simplemente vamos a darle una pequeña forma, a ver si se puede apreciar bien en el vídeo. Primero vamos a torcer esta parte, tal que así. Ahora vamos a hacer la parte por donde la sujetaremos con nuestro sedal, con el gel de nuestro anzuelo. Veis cómo va quedando, nos va a quedar más o menos como este. Cerramos un poquito el ojal. Ya. Empezamos a dar la vuelta hacia abajo. Podéis ir dándole la forma poquito a poco, más redondeada, menos, como vosotros queráis. Y finalmente quedará más o menos así. Cortamos. Afilamos ligeramente la punta para clavar luego las lombrices que vamos a poner en él y que entren bien y se clave bien la lombriz. O el gusano, si ponéis asticó, gusano de miel, o incluso podéis poner al burno también. ¿Veis? Pues esto, una vez que lo consigamos cerrar, nos quedará tal cual así. Por aquí se agarrará con el sedal. Bien, os enseño el montaje. Primero vamos a pasar el sedal por dentro del clip. Vamos a hacer un nudo típico de los de pesca, normalito. No falta que sea un gran nudo, pues no va a soportar gran tensión. Como siempre. Utilizamos el nudo para cerrar que se nos quede el pedal. Y cortamos el pedal. Y ahora simplemente vamos a coger nuestro anzuelo y lo vamos a montar con el nudo sin nudo. Lo podéis encontrar en el blog y en el canal. Así es, ya sabemos una distancia. Iniciar así. Y comenzaremos en 10 vueltas. Y ya tendríamos hecho el montaje para la lombriz. Con este montaje evitaremos poner la lombriz o las lombrices en el anzuelo y que a la hora de la clavada no se estorbe y no clave bien. Así que vamos a pincharlas en el clip. Simplemente el clip. Ahora simplemente vamos a pinchar nuestra lombriz. Tanto como queráis, vamos a hacer un buen grupito que se van bien ya más vivas para descansar. ¿Veis? ¿Veis?
4 o 5, las que sean músicas suficientes. Y luego lanzaremos sin ningún problema. Y finalmente cerramos de nuevo el clip para que no se nos salga ninguna de ellas. Y como veis, la presentación que nos queda bastante dificilla, así que vamos a probarla.